Este sábado 17 de febrero se va a realizar aquí en el Mastizal, en donde está la ermita de San Isidro en Villacarrillo, una convivencia en la que el protagonista, por supuesto, va a ser San Isidro, el santo de todo, el patrón de todos los agricultores. Se va a realizar una misa de acción de gracias para, bueno, un poco poner el fin a la campaña de recolección de la aceituna. Prácticamente todo el mundo ya ha terminado, ya se puede decir que está toda la cosecha en el molino y molturada. Y ahora, bueno, pues los agricultores, los miembros del grupo parroquial de San Isidro de Villacarrillo, pues han dicho, vamos a hacer una misa para agradecer a San Isidro cómo se ha dado la campaña. Ha sido una campaña que no ha sido muy alta, pero bueno, por lo menos se ha cogido aceituna. Vamos a hablar con los miembros o varios de los miembros del grupo parroquial San Isidro para que nos cuenten qué van a hacer este sábado, donde además de la misa habrá otras cosas. Bueno, pues estamos con Miguel Campos, que es el hermano mayor del grupo parroquial San Isidro. Hermano mayor se dice, porque todavía como grupo parroquial, presidente, ¿cómo es? Miguel, buenas. Buenas, Pepe. Pues digamos que así mismo, como tú lo estás diciendo ahora mismo, el que manda es el párroco. El párroco, el cura. A ver, ya hasta que no nos traigan los papeles y nos hagan el mandar, pues no... Eso fue unos trámites que se habían hecho desde el año pasado, que el anterior párroco, don Andrés, lo dejó ya prácticamente hecho con el obispado, el que pudierais ser ya... hermandad, cofradía. Exactamente, porque él mismo, cuando lo entrevisté a ti, dijo que todos los papeles los había entregado en el obispado y que estábamos ya a la espera de que nos contestaran, pero ya no sabemos nada más. Menuda alegría os digo, ¿no?, antes de irse. Hombre, de verdad que sí, porque después de tanto tiempo como llevamos con esto, pues es una alegría, y más para todos, porque hay muchos que querían ser hermandad ya hace tiempo. ¿Esto qué supone para vosotros el poder ser hermandad? Hombre, pues ser hermandad supone ser algo ya, otro escalón más que sube, digamos, porque ya depende de nosotros mismos, ya no tenemos que depender del párroco ni del cura, como queramos decirlo. Autonomía ganáis, ¿no? Hombre, claro que sí, ya gana otro escalón más, ¿sabes? Por lo menos ahí vamos luchando por eso. Vaya día de sol que se nos ha puesto, sí, en pleno invierno. Hombre, tenemos que dar también gracias a Dios que nos han caído, no sé si han sido 60 litros o por ahí, que esto nos viene bien para el campo. Para el olival, pues poco. Pero a lo mejor un poco tarde, dice algunos. No, para el cereal, aquí hay poco cereal, pero por los otros sitios que hay cereal ha venido bien. Ha venido bien, ¿no? Sí. O sea, que podemos dar el sábado, daremos las gracias por lo que ha caído hasta ahora. Hombre, que por lo menos algo es algo. Exactamente, el sábado queremos dar las gracias con las misas que vamos a hacer, ya que no ha ocurrido nada de desgracia ni nada, y a ver si podemos traer algo más de lluvia, si el Señor nos escucha. A ver si nos escucha, ¿no?, la plegaria. Exactamente. Te has venido aquí con gran parte de la Junta Directiva, la, sí, Junta de Gobierno. Sí, hombre, he traído aquí unos pocos, pero faltan algunos más, claro, ¿sabes? Sí, y mujeres también faltan. ¿Quién nos explica lo que vamos a hacer el sábado? Hombre, pues te lo puede explicar Paco, si quiere. Venga, vamos por Paco. Sí, Paco. Paco, ven para acá, Paco. Venga, vamos por Paco. Paco y Antonio. O sea, tesorero, el que maneja aquí la yesca, Antonio, el vocal. Vocal, sí. ¿Y los demás qué sois? Vocales. Nosotros vocales. Todos vocales. Los billetes entre comillas. Porque San Isidro está de dinero, siempre va justo. Pero sí, esto del campo es lo que más da aquí en el pueblo, ¿no? Pero el campo da para los agricultores, pero luego el apoyo, gracias a los negocios y a los comercios que tenemos, que nos ayudan. Si no, no hacemos nada. Bueno, pues cuéntame un poquito. Me dice el presidente, el sábado vamos a hacer la misa de acción de gracias, pero además de eso, ver más cosas. Empezamos con una cata primero. Una cata de aceite. Hay que probar lo que hemos producido este invierno. Exactamente. Primero, probar los productos que hemos producido, que son unos aceites de buena calidad. Y segundo, después haremos la misa a las 12:30. Y a continuación de la misa, haremos una pequeña procesión por los alrededores de aquí de la ermita. Y a continuación, haremos una paella para un día de convivencia con todos. Para estar invitado todo el pueblo. Pero invitado entre comillas, porque va a haber una barra, claro, que va a ser solidaria. Exactamente, nosotros queremos... Me está diciendo que sois pobres y ahora vais a regalar paella. No, nosotros queremos participar, como muchas personas han participado sobre la gotera que tiene la iglesia, nosotros vamos a participar también. Lo que recaudemos, los beneficios que saquemos de la paella y de la bebida, va todo donado a la iglesia. ¿Han contado ya cuántas tejas faltan por comprar o no? Si tejas faltan siempre. El tejado dice que estamos... Tejas siempre faltan. Yo no sé lo que pasa, las goteras no paran de salir, arreglas una, sale otra. Pero bueno, como la casa de uno sale en gotera y ese tejado que es muy grande. Pepe, poco a poco habrá que ir arreglando las goteras, entre todos. Y ya está. Nosotros vamos a poner nuestro granito de harina. Bueno,
vosotros vais a aportar para la iglesia, para la parroquia, que es donde está San Isidro durante todo el año, pero también aquí hace falta dinero, porque además de lo que se va deteriorando está lo que rompe la gente, ¿no? Exactamente. Es que aquí hay cosas también que tienes que estar pendiente de esto, y se deterioran, se rompen, y hay que estar con mucho cuidado, y se dice en las redes sociales que la gente tenga cuidado con las cosas, todas esas cosas. Y muchas veces, pues, que eso, pues, la gente, pues que no. Y hay que ser solidarios, que esto es una cosa que mira qué bonito está todo esto, que ahora mismo está todo precioso, y hay que cuidarlo y hay que mantenerlo. Tenemos una zona verde que es una envidia, porque tenemos allí las mesas para pasar un día con la familia, si vienes con amigos, para lo que quieras, pero vamos a respetarlo, ¿no? Están los árboles ya, míralo, repoblándose muy bien, y hombre, que hay que cuidarlo, hay que mantenerlo, esto. Vosotros cuando bajáis encontráis señores de litrona, de rodada, de pedradas en la puerta. Eso nos entra como si nos dieran una patada ahí en la barriga. Yo lo que digo es que hay contenedores puestos. Hay un contenedor ahí puesto. Yo no digo que no baje nadie y se beba una cerveza, dos, tres, pero que luego recojan todo lo que echen y lo tiren al contenedor, que para eso se ha puesto. Lo que no puede ser es que bajemos por aquí, nosotros que bajamos vez en cuando, y veas las litronas tiradas por aquí de todos alrededor, las piedras, como tú dices, la puerta, algunas veces los bollos en la puerta. Me he encontrado un tiro en la puerta. Claro, de todo, si aquí te puedo encontrar de todo. ¿Y baja la gente a pegar tiros? Pues ahí se vio la prueba en la puerta, que se ve que el que sea, yo no sé quién sería, o algún este que bajan aquí y se dedican a esas cosas, se dedican a destruir todo lo que hace el pueblo, porque esto hace el pueblo, esto es una cosa solidaria que lo hace el pueblo, y bajan unos cuantos aquí a... Además que esto no es una cosa que sea ni del ayuntamiento ni de ninguna empresa, esto ha sido entre voluntarios, gente que está trabajando para que esto salga adelante. Exactamente, esto es una cosa, una hermandad, que estamos aquí un grupo que nos dedicamos a juntar un dinero para ir creándolo para el pueblo. Todo nos apoya con el esfuerzo del pueblo. Mucho esfuerzo y mucho sudor y la colaboración del pueblo, que gracias a la colaboración del pueblo, pues esto está como está también, que si no, pues ¿a dónde se sale todo esto? Si entonces esto... hay unos cuantos que son del pueblo también, pues se dedican a destruirlo. ¿No estaría bien poner aquí una cámara o algo a vigilar esto un poquillo? Pues ya se ha pensado en eso también, pero eso yo no sé los inconvenientes que pueda haber con eso. Se ha pensado también en poner cámara y eso. Se ha pensado para ver si se puede de alguna manera evitar o no. Yo qué sé, eso es que tiene su más y su menos, creo, pero yo ahí ya no sé. Pero que sí se ha dicho y se ha propuesto para poder hacerlo, ¿sí? Bueno, ¿quién me hace un llamamiento al... Venga, está el presidente mirándonos por ahí. Con Paqui, venga, lo hacemos con Paqui uno, recorriéndolo todo. Pero ¿quién hace un llamamiento ahora de vosotros? Venga, para que la gente venga el sábado y disfrute. Hombre, pues yo creo que es un día que, si Dios quiere, que es un día muy hermoso. Y hay que hacer al pueblo, se ha puesto ya en todas las redes sociales, se han hecho sus carteles, y yo creo que es un día para que la gente estemos aquí, un día de convivencia bonito, y como se ha hecho siempre, una convivencia muy buena, y ya está, y que disfrute la gente del día, y ya está. Ya podemos decir que la aceituna se ha terminado prácticamente. Bueno, a lo mejor hay gente todavía que queda alguno por ahí, pero que dale gracias a Dios que la campaña, aunque ha sido mala, pero entre comillas, ha sido mejor que el año pasado, y ya está. Y hay que haya tenido poco, no haya tenido, que venga y le pida al santo para que este año tenga. Eso siempre. Hay que pedirle tenga o no tenga. Que es un pueblo agricultor. Acércate, Paqui, que no se te oye con el micrófono. Buenas, Paqui. Hola, muy buenas. Yo pienso que qué mejor momento que el sábado, que ya hemos terminado todos de la campaña, y Villacarrillo, que es un pueblo agricultor, qué mejor manera de convivir entre todos y de darle gracias al santo. ¿Has dejado a tu marido detrás escondido? Pues muy buenas, mal, Antonio. Muy mal. Hola, buenas. ¿Qué pasa? ¿Te la has dejado ahí? No, yo estoy en primera pana. Yo he venido nada más que a mirar. No. Bueno, Paqui, le he dicho a tus compañeros, vamos a dar una vuelta porque me ha dicho Miguel antes de venir. Dice Paqui que colabora con todo y quiere entrar a la junta directiva de cuando sí, se hace. Sí, eso es una propuesta. Vamos a ver qué pasa. ¿A ti te gusta trabajar y te gusta hacer cosas? A mí me gusta trabajar, además que yo me considero una mujer agricultora. ¿Tú también? ¿Te enfangas y te vas al campo? Vamos, claro, por supuesto. ¿Cómo no? Sí, a mí me han salido los dientes en el campo. Yo soy una mujer agricultora y de familia de agricultores desde hace muchísimo tiempo. Vamos a recorrer esto para que la gente, prácticamente todo el mundo sabe cómo es esto, pero vamos a recorrer un poquito las instalaciones, ¿vale? Venga, vamos. Bueno, Paqui, estamos en la zona de merenderos. Efectivamente. Cuéntanos cómo es esto, para que la gente se haga una idea del que no haya estado nunca aquí. Pues vamos a ver, como podéis observar, el ambiente y la zona más propicia es imposible. Además, gracias al esfuerzo del grupo parroquial y también a la ayuda de, como han dicho antes, a la gente que colabora, a nuestro ayuntamiento, esto ha sido posible poder realizarlo. De hecho, el sábado, cuando se realice la barra solidaria y haya... Esperemos que haya afluencia de gente. Muchas. Esperemos. Pues creo que la mejor zona
mejor habilitada imposible para ello. Tenemos una zona que es mejor que muchas romerías de estas importantes, con mesas, hay sombras, como decía por ahí alguno. Tenemos zona, tenemos césped, hierba que crece, pero bueno, que está bien, bueno, aquí encima. Además está limpio, se mantiene más o menos limpio. Exactamente. Como podéis observar, esto está muy bien, se mantiene bastante bien, está límpico, pero claro, volvemos a hacer el mismo llamamiento que han hecho el resto de... Porque yo por aquí que hay que cuidarlo entre todos, que tenemos que cuidarlo entre todos, que esto es para el pueblo, que no es solo del grupo parroquial de San Isidro, es para el pueblo. Claro. Y si no sabemos cuidarlo, pues es muy triste. En el sitio que estamos ya, no paro de ver tapones de botella. Mira, aquí hay una verde, ahí tenemos una del plástico, por allí hay otras metálicas. Veo un cartoncillo por allí. Esto, tenemos que poner un poquito. Esto no es tan difícil de mantenerlo limpio. No. Si ponemos un poquito de nuestra parte, no es difícil. No lo es. Pero claro, hay que tener ganas y poner empeño. Bueno, pues una gran zona verde, el que quiera puede venir, coger mesas, si no te traes tus mesas, tus sillas. Sí, totalmente. Y aquí se puede pasar el día. E incluso esta zona no está acotada para la gente de San Isidro. No, aquí puede venir quien quiera siempre. De hecho, de vez en cuando algún cole o la guardería incluso ha venido con los niños cuando ya viene sobre todo el buen tiempo, la época de primavera, que no hace ni mucho frío ni mucho calor, uh-huh. Y vienen a hacer sus pequeñas excursiones, hacen su pequeña merienda, su día lo pasan por aquí jugando y lo pasan fenomenal. O sea que es un sitio bastante, bastante agradable. Claro que sí, está bien, hay buenas vistas, buenos paisajes. Efectivamente, las vistas, como ves, impresionantes. Un sitio excelente. Nuestro campo, nuestro campo. Y San Isidro allí mirando, bueno, mirando la ermita. Que nos bendice. Bueno, y nos protege. El sábado se va a hacer aquí lo que supongo que será el tema de la paella delante del kiosco este, ¿no? Porque el kiosco también lo tenéis disponible vosotros. Sí, exactamente, exacto. Y de aquí ya... después de la cata de aceite que será aquí, nos vamos a la iglesia. A la Eucaristía. ¿Vamos a entrar a la iglesia? Vale. Vamos a la iglesia, venga. Ya estamos dentro de la ermita. Estamos la ermita que desde fuera se maltrata bastante, eso hay que decirlo. Sí, pero por dentro, como puedes ver, es una auténtica maravilla. Esto habéis conseguido dejarlo muy chulo. Ellos. Yo soy realmente... Pero si él dice que tú haces muchas cosas, colabora aquí... Yo colaboro, aporto mi en silencio, hago todo lo que haga falta, pero son ellos los que llevan... Los merecedores de cualquier... Son ellos. Miguel, con toda la cuadrilla que nos sigue. Exactamente. Sí. Yo quiero algún día coger el relevo. ¿Será por eso que...? ¿Será por eso que no hay cortinas? Las mujeres son muy de poner cortinas. No, y aquí no hay ninguna cortina. O sea que habéis dicho, cortina y tenemos que lavarla. No, eso queda muy machista, ¿eh? Queda bien esto. Más que nada porque queda bonito así, no hace falta, no lo hace falta. Cortinas no. No, yo creo que la cortina aquí está de más. No hace falta, ¿no? No, es meritorio así solo, totalmente. ¿Qué es lo último que habéis hecho, Miguel? Pues, Pepe, lo último que hemos hecho ha sido poner los cuatro evangelistas, ¿sabes? Hemos puesto las vidrieras. Los evangelistas son esos. Sí. ¿Por qué según León? Yo es que entiendo de esto poco. Sí, mira, explícamelo. Espérate, para aquí lo saben. Estaba a punto de hablar. Cada evangelista viene representado, como ves, por una imagen. San Marco. San Marco aquel. Que lo representa el león. San Mateo, el ángel. San Juan, que tenemos el águila. Y San Lucas, el toro o el buey. Veis aquí animales, digo, aquí los santos. Claro, los cuatro evangelistas vienen representados cada uno. Fíjate, por una imagen. El cura va a decir, este a misa el domingo, que no sabe esto, que aprenda, ¿no? Bueno, esto es lo último, Miguel, que habéis puesto, ¿no? ¿Quién ha hecho estos cuadros? Esto lo ha hecho Juan y Carrillo. Ajá. La misma que pintó lo que es la zona del altar. La misma que pintó lo que es la zona del altar, ¿sabes? Que es una profesora y una magnífica artista. Que, hombre, desde aquí le doy su enhorabuena, ya que el año pasado se lo di, pero no públicamente, pero desde aquí se lo digo, que fue para nosotros, y date cuenta qué cuadro pintó ahí también, ahí arriba, ¿eh? Lo primero de todo fue pintar allí a San Isidro en el altar, ¿no? Para cuando no estuviera presente, que estuviera de alguna forma. Exactamente, y pintó todas las columnas, y ella lo hizo todo, ella y su hermana, ¿sabes? Y, hombre... Representa... los milagros de San Isidro. Ajá. El milagro del margen izquierdo es el milagro que nos dice que el hijo de San Isidro cayó a un pozo y entonces el nivel del agua fue subiendo tal hasta que logró subirlo a la superficie para que no se ahogara. El milagro de los ángeles, que son los que llevan a los bueyes, porque
El milagro dice que San Isidro era un hombre muy devoto, iba antiguamente las misas se hacían a las 6 de la mañana, entonces antes de ir a trabajar, que tiene unas tierras arrendadas, iba a misa y justo a media mañana, dice la historia, la leyenda o el milagro, que se echó un poquito a descansar. Entonces, ¿qué ocurrió? Para que el dueño de las tierras que tenía arrendadas no le echara la bronca, pues los ángeles guiaban a los bueyes para que siguieran arando hicieran la labor en la tierra. Claro, para que San Isidro pudiera descansar y así dedicar más tiempo a la oración y a Dios. Y en el margen derecho, pues tenemos a San Isidro encauzando el agua. Para regar, exactamente. Hubo unos años de sequía en Madrid. Pero estaba sacando agua de donde no había, ¿no? Exactamente. Hubo unos años de sequía en Madrid y entonces en uno de los sueños se le apareció un ángel y le dijo que fuera abriendo, que no se preocupara, que fuera abriendo, es que no sé cómo se dice eso, Tito. Las aguas. Un surco en la tierra que el agua y fuera guiando el agua para poder regar. Había hecho un poco de trampa porque San Isidro era de Madrid, pero está aquí en Villacarrillo. Es que, claro, Villacarrillo, bueno, es que también es hasta que, donde miren, ¿no? Claro, nuestro pueblo grande. Claro, es que como bien dice, hemos hecho un poco de trampa porque qué mejor que nos represente nuestra parroquia de la Asunción. Ahí presente. Exactamente. Obra de Andrés de Vandelvira. Ahí está. Ahí está, ¿no? Que no es poco, que no es poco, que no es poco. Ha quedado chulísimo. ¿Esos cuadros cuándo se pusieron? ¿El año pasado, Miguel? Esto el año pasado se hizo. El año pasado se pusieron y se pintó lo que es el frente y el resetón ese, que es de una ermita de aquí, de una capilla del lado de los hermanos poblaciones, me parece que de ahí viene. O sea, que ha sido una donación de alguien particular que lo ha... Bueno, no ha sido donación, fue por mediación de Antonio Quesada, el escayolista, que fue el que ha hecho esto. El techo y otro muchacho que es Miguel, el de la cooperativa, y Ángel Moya, ¿sabes? Son los que han hecho esto. Y el resetón ese lo tenía allí cuando subimos a verlo, a ver lo que es las pilastras de las vigas, pues lo tenía allí y dice, esto lo voy a donar yo para vosotros, que viene de una ermita que estuvimos arreglando y no lo querían y no lo regalaron y se ha puesto allí. Y poco a poco han ido dando cositas y detallitos, Pepe, desde la campana de afuera, que fue el primer año, hasta el último detalle. Te pones a pensar, esto, hay aquí mucho dinero, y nos está costando mucho dinero que todavía se debe, que tú date cuenta el techo como está, a como estaba. Eso al principio no estaba de madera. No, eso se hizo el año pasado, tanto eso como, ya te he dicho, los cuatro evangelistas y el cuadro. Y las cuatro columnas tampoco estaban. Esas cuatro columnas se pusieron el año pasado nuevas también. Entonces, ahí veo yo algo raro. Digo, las columnas no estaban antes tampoco. Las columnas no estaban tampoco. Y entonces, claro, esto es mucho dinero. Y esto, como bien ha dicho Paco, es a fuerza de pedir a todos los establecimientos, al pueblo, fuera del pueblo, que fuera del pueblo hay mucha gente que nos ha ayudado a colaborar, que desde aquí le doy las gracias también a todos. Y prácticamente, pues casi todo. Se puede decir que se ha hecho con mucho esfuerzo, porque cualquier negocio no es que esté muy sobrante hoy en día y aún así todo el mundo pone. Claro, todo Dios nos ha ayudado a hacer esto, porque si no hubiera sido, lo primero por el contratista, si él no nos da el apoyo y nos dijo para adelante que yo... Pero cuando se adelanto el dinero y luego ya me pagaréis, ¿no? No, él iba pagando, pero luego nosotros teníamos cada año. Ya, eso digo, él iba adelantando. Sí, cada año que nosotros recaudábamos lo que es la romería, había que pagarle. Porque es lo que se hubiese acordado. Lo que sea, 1 millón de pesetas había que darle a hacerle bueno todo. Estamos lo... en euros, Bueno, 6.000 euros. Pero yo te digo que yo todavía funciono con las. Sí, yo tengo con las pesetas, Miguel. Él hace su cuenta con pesetas todavía. ¿Cuántas pesetas costaron las vidrieras aquellas? Porque son vidrieras, son cristales con pegatinas. No, esos son vidrieras, pero vidrieras. ¿Pero donadas o pagadas? Pagadas, que se deben. Que se deben todavía. Vaya. Son de alguien de por aquí, las ha hecho alguien de por aquí. Ahí no se puede. Igual que el cuadro también lo ha donado una familia de aquí, tampoco. El único que lo sabe soy yo. Quieren seguir en el anonimato. Pero lo dona la familia, pero lo ha pintado Juan y Carrillo. Sí.
La donación es una donación económica y quieren seguir en el anonimato. Por detrás habéis puesto el nombre, ¿no? Por lo menos del cuadro. No. ¿Tampoco? No. ¿Y esto cuando, si algún día dentro de 50 años alguien quiere saber dónde viene? Bueno, ya se dejará en el libro, ¿sabes? Se dejará en el libro curioso vaya para mirando. Que vaya diciendo, a ver quién ha hecho esto. Pues claro. A lo mejor la familia no quiere que se sepa, pero bueno, de aquí a un tiempo ya la familia ni esté o lo que sea. Bueno, y ya, en las actas del grupo parroquial sí siempre se deja constancia de todas esas cosas pero importantes. No quieren que haya mucha huella, ¿sabes? ¿Por qué? No quieren. Y como no quieren, no se les puede obligar a nadie. Al final, el que hace un bien o dona algo, si lo hace en silencio, tiene más valor. Claro, es que es lo suyo. ¿Por qué tienes que dar tanta publicidad? Si yo quiero donar algo, pues lo dejo. Las cosas que se hacen desde el corazón y se hacen desde la buena fe, no es necesario tampoco pregonarlo a los cuatro vientos, ¿eh? Las cosas que salen. Los políticos no piensan igual, ¿eh? No, ya, pues así nos va, así nos va, así nos va. Deberíamos pensar un poquito más y, pero sí, aislar las cosas bien. Muy bien. Esto normalmente se utiliza para lo que es la celebración de San Isidro en mayo. Solamente. Ahora habéis hecho esta fiesta, claro, alguna otra más espontánea. Claro, queremos hacer varias misas. Ya el año pasado se empezó haciéndola y seguir y darle algo más de uso a esta ermita, porque muchos pueblos de aquí, de estos alrededores, quisieran tener esta ermita. Muchos. Y fuera de aquí, ¿eh? Fuera de aquí. Cuando termine la misa, voy a bendecir el campo con San Isidro, ¿no? Sí. Al mirador. Al mirador, imagino, como siempre, ¿no? Sí, vámonos al mirador. Vámonos. Lo que vamos comentando, que tú date cuenta el paraje que tenemos aquí tan bonito, ¿sabes? Si pudiéramos conseguir de que esto lo cuidaran cada vez mejor, pues ya está. Tú date cuenta, unos pilares. Hay cristales, mira, hay una botella de hacha. Los pilares, múcheme. Y dentro, allí otra. Allí y dentro. A ver dentro, vamos a llevarnos dentro. Vamos, no es, mira lo que tenemos aquí dentro. Mira, marraná. Mira, tú crees que eso es... La vergüenza. Hay botellas, plásticos, el agua se acumula, pero bueno, el agua sucia se limpia y ya está, y es que estas piedras metidas dentro. Por eso te digo que nosotros luchando por esto, para que la gente lo tenga y vengan aquí a disfrutar de esto, y vengan cuatro, porque estos son cuatro, y que lo pongan todo endemoniado. Entonces, claro, pues te cabré y dices, ya no quiero seguir, San Isidro que se quede. Esta gente que hay aquí, estos que venís, sois voluntarios. Cuando veis esto una y otra vez y otra vez. Que esto te... Vamos a ver, mira, Pepe, que le den morcilla esto. Aquí no es igual que en las cooperativas, ni en los riegos, ni en ningún sitio. Que aquí no, aquí al revés, que te cuesta el dinero. Claro. Estar aquí y moverte te cuesta el dinero. Y esto hay que tener mucha voluntad para estar aquí, pero mucha. Sí. Aquí esto se formó con un grupo de gente que unos están, otros no están. Y han entrado otros y queremos que esto siga para adelante. Yo estaré y me iré y volverán otros que lo que queremos es que esto siga para adelante. Porque yo no voy a estar eterno aquí, yo me iré. Pues pronto. ¿Pronto? Se va diciéndome ya 5 o 6 años. Pero si es que llevo diciéndote los 5 o 6 años, pero si es que nadie quiere echarse para adelante. Tú le preguntas a alguno de estos, le digo, quedaros y yo me quedo atrás. Yo tengo ya la candidata. Mira, pues ya está, pues esa buena. Para aquí. ¿Qué? Yo sí. Hermana mayor, de la nueva cofradía de San Isidro. Yo estoy dispuesta a trabajar. De hecho, yo ya te he dicho que me siento, soy una mujer agricultora. De hecho, invito desde aquí a todas las mujeres a que se hagan presentes. Es que la mujer tiene un papel muy importante. Quizás siempre nos mantenemos un poco a la sombra del hombre, pero nosotros también tenemos cosas que aportar y somos gente trabajadora. Porque esto del Grupo Parroquial de San Isidro, que es una gente de del campo, de agricultores. Totalmente. Ha sido como las cooperativas. O sea, aquí nada más que hombres. Como y las mujeres en segundo plano. Como tú ves, a ver, la mayoría hombres.
las mujeres están en minoría, que sí. Pero, o sea, porque no han querido las mujeres de aquí para atrás mojarse, o porque a lo mejor no lo ellos sé. Han cogido los cargos y han dicho ya está. No lo sé. Hombre, vamos está Miguel ahí mirando. Vamos a ver, ellos están aquí y las mujeres, sus respectivas mujeres, dan el callo junto a ellos. Por eso es, que las mujeres como las cooperativas se mantienen atrás diciendo, bueno, ya mi marido... Pero esto está empezando a cambiar. Tú ya te has dado cuenta que la figura o el papel de la mujer en las cooperativas y en todo... Ya hay presidenta, ya hay mujeres en cargo. ¿Por qué no en la hermandad de San Isidro? Yo estoy dispuesta. Si ellos o la gente quiere, yo estoy dispuesta. Pero que nadie vea machista a esta gente, porque no, yo creo que Miguel lo quería decidir. No, esto porque no haya querido, sino porque no había mujeres que hayan dicho... No, vamos a ver. No, yo no estoy... Lo digo por mí, digo, a ver si ahora aquí... No. Aquí lo que pasa es que las mujeres, se lo hemos dicho a varias, había dos de ellas tenían que hacer unas cosas y por eso no están aquí. Tenían que hacer cosas y no podían estar. Entonces yo llamé a mi sobrina, digo, vente y estás tú también por lo menos. Ya tenemos la hermana mayor. Bueno, yo lo estoy diciendo, pero que luego tendrá que haber elecciones. Por lo menos la figura de una mujer, que la mujer también tenemos un papel importante. Para que tú puedas llamar a las demás y venir para acá, que estoy aquí sola. Sí, yo totalmente. Además, hay un grupo de mujeres extraordinario, currantas como ellas solas y creativas, ya ni te cuento. Ellos a lo mejor ponen su granito de arena, ¿eh? Pero la mujer ya sabes que estamos detrás ahí. Yo lo veo ya quemadillo, ya están hartos de tanto limpiar botellas. ¿Sabes qué pasa? De las litronas. ¿Sabes qué pasa? Esto no es venir hoy aquí a salir. Esto tiene tomate. ¿Cuántos sacos de botella y de mierda sacáis aquí cada año? Que esto no es, basura sacáis? Mira, que esto no es igual que las hermandades. Pero cuéntamelo. Un montón, Pepe. Esto no es igual que las hermandades. Mira. Ven acá, Paco. Ven acá. Vamos, esto no es igual que la hermana. Aquí cada vez que bajamos es a limpiar. Durante todo el año estamos limpiando. Sí, todo el año. Tú vienes aquí a dar una vuelta, detrás tu saco en el coche, da una vuelta. Exactamente. Y coge, o subes para arriba de algún lado, te paras y siempre hay botella, por cualquier lado siempre hay botella. Yo es que eso no lo sé porque la gente no se conciencia. El problema. Habiendo contenedores aquí y luego la entrada del camino. Claro, si no hubiera nada, dice, no hay nada, la dejo aquí. Pero habiendo un contenedor, es que hemos llegado a momentos que es tirar la botella al lado del contenedor y la deja fuera. Y el contador, ay, eso es lo que no tiene lógica, Pepe. También. ¿Tú crees que el día de la romería, que ya vamos a tener que poner algo, vamos a hacer algo este año, tú crees que el día de la romería, los críos, que yo lo veo bien, que se diviertan, que beban, que hagan, en todo esto lleno de contenedores, lleno de contenedores, y que nos dejen la cerveza y nos lo dejen todo tirado? ¿Pero eso a dónde cae? ¿En qué cabeza? Lo mismo que te la bebes, échala al contenedor o tráete unos sacos de abono o lo que sea. Que supongo que habrán traído una bolsa con la botella llena. Bueno, y si no o una saco, caja. Si no y, saco, y el maletero del coche. Mira, llegan, lo más bonito. Y luego tenemos que dice que esto te quema. Luego llegan, ponen mantones, las cuerdas las atan a los árboles. Los árboles no pueden tener cuerdas porque la rama va creciendo y corta la savia. Entonces, todo eso tiene mucho trabajo. Que eso, el día que termine la romería, te llamo y lo grabas y lo subes. Para que veas. El 16 de mayo venimos. ¿Sabes? Para que veas cómo dejan esto. Y ya está, que esto es un recreo que hay aquí para el pueblo. Que muchos pueblos quisieran tener lo que nosotros tenemos aquí. Bueno, y si chulo está lo que hemos visto, la ermita, por supuesto, bueno, la zona de merenderos, el mirador. El mirador. Vamos a despedir la entrevista. El mirador que tiene. Vámonos aquí al mirador. Pepe, ¿tú crees que eso está haciendo algún daño ahí? El panel que puso el ayuntamiento para hacer la ruta lo saludable. Ponga quien lo que ponga. Que tenía un cristal a cada lado. Bueno, quien lo ponga, pero lo pusieron. Sí. Tenía un cristal a cada lado y lo hicieron polvo. ¿Polvo? No, si se os habéis dado cuenta, el de arriba está igual. Que hay otro también, roto. Pues es que yo no sé por qué, qué manera de hacer daño. Qué, estorba, qué manera de divertirse. Es que yo no lo entiendo. Vamos, en el tejado, si te das cuenta, hay botellas también. ¿Aquí arriba? Lo harto, y piedra y de todo. Madre mía, vamos a despedir mirando el campo. Sí, vamos a despedirnos porque si empiezas a hablar te cabreas y ya dices, Andy, que le den. ¿Sabes? Tú date cuenta, ¿qué mirador tienes aquí? Vamos. Es espectacular. Esto, ya te he dicho que cuántos pueblos quisieran tener lo que tenemos nosotros aquí. Qué paisaje. Pero bonito, ¿sabes? Tú verás. ¿Cuántas veces vienes al cabo del año y te asomas aquí a mirar? Pues vengo varias, como dice Paco y Antonio y los demás. Lo que pasa es que te asomas aquí y te entra la mala folla cuando te asomas y empiezas a ver cristales. Mira dónde han tirado el cristal del panel. ¿Tú crees que eso es...? Sí que la tiraba ahí. Pues yo no sigo. Porque eso se supone que... Yo pensaba que lo había quitado... No, eso si viene el ayuntamiento o lo que sea, se lo lleva. Pero eso lo han cogido, lo han tirado ahí y punto.
Escucha los cristales, que aquí lo que hay que tener en cuenta es que vienen criaturas, que vienen con los padres a jugar, a tomarse ahí su cerveza, los padres, los chiquillos los dejan que jueguen. Si tienes cristales rotos por ahí, pues el chiquillo lo único que puede hacer es cortarse y ya hay problemas. Bueno, pues Miguel, pues Paqui, vente, venidos todos. Venga, espérate, que Paqui va a decir algo. Estamos, ella le está haciendo referencia a eso, a que seamos un poquito más cívicos, a que mantengamos esto, a que realmente que es para nosotros, porque lo cuidemos. Pero yo, ya que están ellos aquí, sí quería hacer realzar el trabajo que en la sombra han hecho, porque San Isidro, año atrás no es lo que es ahora, es lo que es gracias a ellos, gracias a su trabajo, gracias a su tenacidad, a ir buscando, a su esfuerzo. Es que algo se mueven y algo se ha movido, ¿eh? Esto y la ermita tiene algunos pasos y algún calentamiento de cabeza, y eso solo debemos a ellos. Y yo quisiera, ahora le meto de fondo aplausos aquí, sabiendo que como no es más público. Yo sí quisiera que eso el pueblo de Villacarrillo lo supiera, ponerlo en alza y darle el valor que realmente tiene el trabajo que han hecho. El pueblo de Villacarrillo, y cada vez más se valora esto a nivel comarcal, que hay gente, pues, que sí, viene a vuestras fiestas también. Exactamente, exactamente, también, sí, exactamente. Bueno, pues la invitación para el sábado, ¿quién la hace? Así ya para terminar la entrevista. Presidente, venga, pues presidente, venga. Pues desde aquí, ya que nos ha avisado vos, pues os digo que está invitado todo el pueblo y fuera del pueblo, todos estos alrededores, para el domingo, el sábado, que vengan a hacer la misa y la procesión que tenemos. Pues empezamos a las 11:30, la cata de aceite, 12, la misa, después la pequeña procesión y luego con la barra, la convivencia solidaria para beneficio de la iglesia. Que esto no se lo va a quedar nadie, que va a ser para el retejado de la iglesia, con sus bebidas, su paella y su todo. Y además que hará un día como hoy de bueno entre comillas. Bueno sería que estuviera lloviendo, pero bueno. Lo suyo es que estuviera lloviendo, pero bueno, que si no nos llueve, pues a ver si de otro día puede ser que llueva. Si nosotros nos da igual, que nos deje ese día y otro día que llueva. ¿Sabes? Pedís poco. Gracias. Bueno, Pepe, pues muchas gracias por darnos estas palabras y gracias por sacarnos. Os dejo en vuestro mirado. Venga, pues muchas gracias.